Yeah, gente, aquí Melón y estamos en otro vídeo de How To, esta vez jungla. El jungla es un campeón que se encuentra en la zona de jungla, como obviamente dice el nombre. Su función principal es dejar al top libre. El hecho de que alguien vaya a jungla hace que en el top solo haya una persona que consigue la experiencia, el oro de dos personas, ya que al fin y al cabo la línea en principio era de dos personas. Además, aprovechas y tú consigues el dinero y la experiencia que da la jungla, que en cualquier caso, si fueran dos a top, se perdería o quedaría para el otro jungla, dándole una ventaja. Por lo que el primer hecho de ser jungla es quitarles ventaja a los enemigos y darle ventaja a tus aliados. El otro punto es poder gankear todas las líneas. Al estar en toda la parte del mapa, al fin y al cabo, puedes ir tanto a top como a mid como a bot sin que el enemigo lo sepa, ya que en la jungla no hay visión a no ser que se pongan wards. No es como en la línea que los minions dan visión. En jungla no hay minions. Por lo tanto, estar en jungla te da el factor sorpresa que necesitas. Además está el control de la jungla. El hecho de estar en jungla y tener smite te permite conseguir los efectos de los minions de jungla, tanto los buffos de azul y rojo, como los efectos al usar smite en los distintos campamentos. El rojo te da vida, el azul te da maná. La rana te da un escudo de veneno, que lo que hace es que al pegarte reciben daño los que te pegan, sea lo que sea, sirve para limpiar jungla o incluso en ganqueo para que te hagan da para que se hagan daño. Los lobos generan una esfera de luz que controla la parte de la jungla donde están los lobos. Los pájaros te dan un efecto que hace que si estás cerca de una ward consigues un oracle, un ojo que ve las wards y sirven para quitarlas. Es muy útil para ganquear y saber si te ven o si crees que en tu jungla están poniendo wards. O obviamente antes de hacerte dragón o varón. Y por último, los golems. Los golems te dan un efecto que cada 5 ataques, si no lo han cambiado, estuneas a los bichos de jungla, lo cual es perfecto para limpiar la jungla de forma rápida. Como último punto está el control de objetivos. Controlar dragón, saber qué torres tirar, cómo tirarlas, ayudar a tirarlas, el control de varón. Al fin y al cabo, aunque el jungla no se haga el dragón ni el barón, tenerlo controlado es muy importante. No dejárselo libre al rival es muy importante. Los dragones, al fin y al cabo, son buffos globales que duran toda la partida, a excepción del quinto, que es temporal, y por lo tanto debes tenerlo controlado. Debes evitar que se lo hagan, aunque tú no te lo hagas. Obligarles a no hacérselo ya es quitarles una ventaja. Y por supuesto, cuando podáis, no olvidéis hacéroslo. Si el enemigo está en top, si están muertos, hacerse un dragón es fácil, ni siquiera hace falta echar el smite y te da una ventaja que, como ya he dicho, es muy importante, ya que si bien el primer bufo y el segundo no son tanto, el tercero y el cuarto deciden partidas y obviamente el quinto es prácticamente como un varón. Pero hablemos de la jungla. En la jungla hay realmente cuatro tipos de personajes que pueden ir: el tanque, que es el que actualmente domina, el mago, el asesino y el típico AD of Tank. ¿Por qué estos? Veréis, los objetos que hay son de tanque, de ataque, de velocidad de ataque y de AP y reducción de enfriamiento, lo cual hace que esto permita una gran cantidad de personajes que vayan a jungla, pero que al fin y al cabo se establezca un meta. ¿Y cuál es el meta? Actualmente el tanque domina, también hay opción para asesinos, también hay opción para off-tanques, ya que no hace mucho daño, pero sí da una ligera ventaja y te permite hacerte ese objeto de daño y luego el resto de tanque o algún otro objeto de daño y el resto de tanque. Y el de mago, que realmente pocos magos jungla se ven, pero también está la opción. Además da un 20% de reducción de enfriamiento, que está muy bien. ¿Y qué objetos son estos? Bien, en jungla realmente hay un solo objeto, que es el machete del cazador, que tú vas mejorando dependiendo lo que necesites. Una vez has comprado el machete, vas a la jungla y eliges dónde empezar. Mi consejo, si gastas mana empieza en azul, si no gastas mana empieza en rojo. Al fin y al cabo vas a conseguir los dos buffos antes de volver a base normalmente. ¿Qué aconsejo yo? Bien, personalmente me gusta empezar en azul, vaya con el campeón que vaya, porque al hacer smite en el rojo recupero vida. Pero en algunos campeones no vale la pena. A continuación os voy a enseñar las distintas rutas que se pueden hacer en jungla. La ruta más común si empiezas en el azul es hacerte primero la rana. Haces smite en la rana y te la terminas. Haces el azul e inmediatamente vas hacia rojo. En lo que tardas en ir, el smite ya se está recuperando, por lo que puedes echarlo en el rojo, recuperar vida gracias al smite
y luego tener rojo, volverte a base y ser nivel 3 con el doble bufo. Y ya puedes empezar a limpiar tranquilamente la jungla o gankear otras líneas. Y si empezamos en el rojo, se harían primero los golems echándoles smite para conseguir su bufo, que es muy útil para limpiar, luego el rojo y luego iríamos hasta el azul. Esta ruta es para gente que no es tan mana dependiente o que puede interesarle tener más tiempo el azul que el rojo o simplemente que prefiere empezar en la parte de rojo para evitar contra junglas, para evitar que conozcan cómo te vas a mover o simplemente porque no te da la gana empezar en azul. Y sería igual, te haces un bufo, te haces otro bufo y vuelves a base. Luego está el hacerse una ruta completa de jungla, ya sea empezando en la parte del rojo o la parte de azul. Es hacer cada uno de los bufos en orden. Esto es para junglas que les interesa subir muy rápido de nivel al nivel 4, volver a base y ya empezar a gankear. Yo lo recomiendo no. ¿Por qué? Cuando vuelves al tercer bufo, tienes nivel 3 y el dinero justo para mejorarte el objeto de jungla al primer nivel. Este objeto da más oro al hacer un campamento, por lo tanto, si vuelves antes y lo tienes antes, consigues más oro. ¿Cuándo recomiendo hacer esto? Cuando lo que te interesa es con campeones que empiezan a ser fuertes a partir de nivel 5 o 6, sobre todo 6 como Amumu o Warwick, te haces una ruta entera, consigues bastante nivel, vuelves a base, te haces un par y enseguida subes al 6. ¿Es recomendable este? Depende obviamente del campeón, pero es más que nada para que veáis cuál sería una ruta completa de jungla. Para subir de nivel y conseguir oro es una gran opción, pero como digo, si lo que te interesa es conseguir más oro, es mejor volverse pronto, mejorarse el objeto y así consigues más oro. Y luego está la ruta segura, que es intercalar entre bufo y bufo el cangrejo del río. ¿Por qué? Entre bufo y bufo algunos campeones sufren mucho en vida y pueden llegar a morir o pueden ser invadidos fácilmente si saben que sufren en jungla. Por lo tanto, al hacerte el cangrejo recuperas vida y maná, que el cangrejo da un poquito, aparte de hacer tiempo, lo cual te permite poder hacer ese bufo tranquilo. No usas el smite obviamente en el cangrejo, lo guardas para el siguiente bufo. El cangrejo es solo un intermediario, te da algo de tiempo para que tu vida se recupere, para que ganes un poco de maná, además de que te lo dé. Y te da una pequeña visión de esa zona, lo cual al fin y al cabo es una ventaja. ¿Cuándo hacer esta ruta? Yo, por ejemplo, la hacía cuando usaba Mundo Jungla, que es muy divertido, pero sufre mucho en early. Algunos personajes como Kha'Zix, o por ejemplo, con Nunu si simplemente quiero tener más visión. Me comía el azul. Me comía el bicho, iba al rojo, iba haciendo la jungla tranquilamente. Da muy poca experiencia, por lo que no lo recomiendo para una limpieza de jungla completa. Pero más adelante, aparte de hacérselo obviamente, al principio viene muy bien con personajes que sufren mucho. Y lo gracioso es que no lo veo, suele ser ignorado, van directamente a los buffos cuando eso es al fin y al cabo oro gratis. El problema de este bicho, si no tienes algo que lo lance al aire, que lo stunee para quitarle las defensas, que las pierde. Vas a tardar mucho porque se mueve mucho. Ten paciencia, no tienes prisa. Una vez vayas a base y mejores el objeto, ya irás tranquilamente. Pero el early no te la juegues, porque si tienes un mal early, si empiezas mal, te suicidas, vas a estar muy puteado luego. Y algunos campeones pueden hacerse dragón a nivel 3, a nivel 4, como pueden ser Warwick, Fiddlesticks, Bee. Son campeones de jungla muy poderosos que después de una ruta de jungla se pueden hacer el bufo del dragón solitos, ya que el dragón no es lo suficientemente fuerte al principio. Yo lo recomiendo, sí y no. Lo recomiendo porque es una táctica increíble. Conseguir el primer dragón tan pronto te da una ventaja genial. Problema. Pues para qué negarlo, hay dos problemas. El primero es que el dragón da muy poca experiencia y oro. Por lo tanto, es tiempo que pierdes para subir más rápido a nivel 6 y seguramente el jungla enemigo te gane en eso. Además, es peligroso como el jungla enemigo se haya hecho el cangrejo del río, por lo que es recomendable habérselo hecho o tener el bufo que te dan los pájaros para ver si tienen wards en caso de que las tengan. Porque si te ven, estás muerto. Lo recomiendo hacer. Si estás seguro de que puedes, sí. Lo haces, te vuelves a base y nadie debería haberlo visto. Es muy buena idea. Ahora, tened cuidado. ¿Qué hay que hacer? Bien, el jungla debe tener ahora el control de la partida. Debe empezar a tenerlo. Debe elegir si invadir, si gankear, si farmear
o si ir a por objetivos. Normalmente ir a por objetivos está junto a lo de gankear, más que nada porque los objetivos suelen ser las torres. Pero tienes que ver cómo hacerlo. No puedes gankear todas las líneas a la vez, no puedes estar haciendo babysit, que es quedarse en una línea solo. Normalmente no puedes. Debes elegir lo más óptimo. ¿Qué es lo más óptimo? Gankear las líneas cuyos enemigos están puseados o sin wards, hacerse dragón si puedes, o ir a bot para apartar a los enemigos y poder hacerte dragón con tus aliados, o hacer contra jungla. Si no puedes nada de esto, te pones a farmear. Cuando hablo de ponerse a farmear, obviamente el jungla debe farmear todo el rato que pueda. Es lo que le da nivel, oro y experiencia. Pero un fallo que tienen muchos junglas novatos es que se quedan farmeando cuando no deben. El jungla debe estar atento a sus líneas. A veces, cuando te estás haciendo, pongamos, la rana, y ves que tu top, que lo tienes al lado, está siendo gankeado, pasa de la rana, no te la termines, no da tiempo. Ve a ayudar al top y convierte ese 2 contra 1 en un 2 contra 2 y ayuda a tu top. Un fallo que tienen muchos junglas, y no solo junglas, pero ahora estamos hablando de la jungla, es no saber leer el ambiente. No entienden que si tú eres jungla y estás escondido, puedes salir en cualquier momento. A lo mejor gankeas top, ves que bot está mal y vas recto a bot por tu jungla. No te ven, no te esperan porque hace un momento estabas en top. Y ¡zasca! Los pillas. Tu función en midgame es gankear e ir a por objetivos. Lo que debéis tener en cuenta es que cuando gankeáis, matéis o no, no ha terminado vuestra función en esa línea. Normalmente cuando se gankea, con que hagan flash ya es un buen gank. Han gastado el flash, tardarán 5 minutos en tenerlo. Tienes 5 minutos para gankearlo y matarlo ya que no tiene flash. Pero pongamos que lo matas o que se retira de la línea. Es tu momento. Puedes tirar la torre, puedes pushear a saco, puedes hacerle perder farm porque al estar bajo torre tus minions van muriendo y él no los tiene. Eso es experiencia y oro que pierde. Si estás en la parte de bot, puedes sin problema hacerte dragón si se han ido. Además, puedes empezar a robarle jungla al enemigo. Tu top se supone que está perfecto para ayudarte y su top no está, por ejemplo, si has gankeado top. Así que es un momento idóneo para hacer contra jungla. Yo no aconsejo hacer contra jungla a no ser que estés muy seguro, porque al estar en su jungla, si sus aliados son avispados, serán más contra ti. Pero, al fin y al cabo, hay momentos en los que son útiles y, al fin y al cabo, quitarle jungla al enemigo es quitarle oro y experiencia al otro jungla. ¿Cuándo es recomendable hacer contra jungla solo? Cuando tus líneas están bien, cuando el otro jungla es más débil que tú en early, por ejemplo, invadir a una Mumu es mejor idea que invadir a un Lee Sin, invadir a una Sejuani al principio es mejor idea que invadir a un Sakko. Y ya hablemos sobre wards. Normalmente llevas la ward normal, el trinquete de la ward, y la vas poniendo dependiendo si necesitan tus aliados verse alguna parte o si necesitas tú tener visión en la jungla. Y luego lo cambias por el trinquete rojo. Y ahí se supone que no deberías poner más wards más que alguna suelta. Lo que sí que aconsejo es que quitéis las máximas wards posibles. Tus aliados, mejorándose el trinquete y junto al support que tiene wards extra, debería ser suficiente visión para todos. Pero vosotros debéis quitar las enemigas gracias a vuestro trinquete rojo y al bufo de los pájaros. Además, la rosa sí que debéis comprarla siempre, ya que solo puede llevarse una rosa por personaje y 5 rosas son mejor que 4, que 3, que 2 o que 1. ¿Dónde aconsejo poner esa rosa? Se puede poner en los sitios típicos de las guas rosas que ya explicaré, pero hay dos sitios donde yo suelo ponerlos de jungla. O en mi azul y mi rojo para evitar que me lo vean y me lo invadan o me pongan guard y sepan cómo robármelo, o en una parte especial. Normalmente la parte de azul es más fácil, pero si soy morado o rojo también lo hago, y es ponerla en la parte de las hierbas superior al rojo enemigo, o inferior en el caso del otro lado. ¿Por qué razón? Esto te da una visión que, si bien no te deja ver el rojo y no te deja ver tanto como en otro sitio, sí que te permite ver el movimiento del jungla por la parte de esa jungla y te dice cuando va a ir a top o a bot. Es una ward que te da mucha ventaja.
Creedme, además se ve muy poco, muy pocas veces la quitan antes del minuto 20 o 30, por lo que si la pones pronto tienes en una zona visión durante mucho tiempo y ellos ni lo saben y te da una ventaja al fin y al cabo siendo jungla. ¿Qué gankeo hay más seguro en top que 2 contra 1 sabiendo que el otro jungla está en bot? Y al revés, ¿qué dragón hay más seguro que el que sabes que no te van a robar porque están en top? Poned ese ward, es buenísimo. Y bueno, otra cosa que hay que tener en cuenta si eres jungla es el control de las cargas. Tu smite tiene dos cargas. Se van regenerando, pero al fin y al cabo tienes un límite de dos. Un fallo que tienen muchos junglas es cuando ven que el dragón está listo, no se guardan una carga. Las cargas tienen un cooldown excesivo. Está hecho aposta y normalmente no pasa nada, siempre tienes una. Pero si ves que los enemigos están preparando dragón, poniendo wards, quitando wards, no gastes esa última carga porque te va a venir bien tenerla. Si gastas esa carga y el jungla enemigo no la gasta, lo más probable es que él consiga el dragón en vez de tú. Mantén esa carga lista para echársela al dragón. O hazte dragón sabiendo que, aunque tengas la carga en cooldown, cuando toque usarla ya la tendrás disponible. Por ejemplo, cuando tienes 5 o 10 segundos para la carga, pues empiezas dragón. Y bueno, ya. Terminados el late, tu función es, dependiendo tu rol, si eres asesino, eres off-tank, eres tanque, eres mago, es la de todos: ayudar a tus campeones, ayudar a tus aliados, pillarlos solos en teamfights, gobernar la jungla, obviamente, pero ahora el farm es lo de menos y la jungla es más dar los buffos a los aliados, el azul al mid y el rojo al carry les van a venir normalmente mejor. Dáselos, no seas tonto. De hecho, si en mid game le das el azul al mid, es una ligera ventaja que va a tener. Otra cosa que puedes hacer, obviamente, es quedártelo tú, pero le debes gankear porque va a estar puteado ya que seguramente el otro lo tenga. Apóyale. Y bueno, como he dicho, el late, aparte de apoyar teamfights, debes tener control de dragón, intentar hacerte dragón siempre que puedas con tu equipo o solo, si ves que su jungla no está, y controlar barón. Esto es un consejo que os va a dar partidas. El barón, a no ser que estén muertos o hiperpuseados con algún inhibidor roto, no te lo hagas. Nunca, jamás te lo hagas. Y si vas ganando, menos. El barón tira partidas. Puedo contar más de 10 partidas, más de 20 partidas, más de 30 partidas, ya es un número alto, que se han perdido porque un equipo ha ido a hacerse barón, el otro equipo ha ido, los ha matado y se ha quedado barón. Han remontado y han ganado. ¿Por qué? El barón quita mucha vida. El barón es fácil de controlar. Y el barón, sobre todo, tira partidas. ¿Por qué? Porque, joder, si ves a cinco tíos que se dirigen al mismo sitio, un sitio en el que un bicho gigante les va a pegar, pues joder, tú, qué tonto no eres con tu equipo, vas. Están débiles, los matas. ¿Se quedan varón ellos? Da igual, están todos muertos. ¿Se quedan débiles? Los rematas. ¿Te haces tu varón? Es que encima te lo pueden robar, porque no es tan difícil robar un varón. Mucha gente piensa que un jungla es malo si hace el smite mal. No, un smite bien es difícil de meter, más de lo que creáis. Y sobre todo meterlo exacto, meterlo cuando le quedan 1000 de vida, porque puede ser que sea 1001, puede ser que sea 999. Tanto no puedes controlarlo. Entonces, mi consejo es que el varón lo evitéis hacer, a no ser que estéis muy seguros de que podéis hacerlo rápido y no os van a venir, pero os aseguro que tira partidas. Dicho esto, si os lo vais a hacer, controlad con wards, tanto aliados o tuyas, alrededor, usa el trinquete rojo o pon una rosa para que no haya wards, hazlo cuando sepas que los enemigos no pueden venir y hazlo de forma rápida. El smite hazlo en los últimos 1950 o en la cantidad de daño que tenga el smite en ese momento para rematarlo y vuélvete rápidamente a base junto a tu equipo y pusea las líneas. Y un consejo: si os hacéis varón y los veis, pasad de varón, ir a matarlos y luego, si eso os lo hacéis. Y bueno, poco más que decir. Como he dicho, dependiendo tu rol, deberás hacer unas cosas en teamfights u otras. Si eres el tanque o eres el off-tanque, protege y haz daño. Si eres el mago, quédate detrás y elimínalos. Y si eres asesino, espérate y mátalos por la espalda. Y ya como último consejo, por ejemplo, en la jungla, cuando les quede un golpe de vida, si tenéis rojos, podéis ir porque morirá. O si tenéis el bufo
de la capa de fuego del tanque o el de la rana, la capa de veneno, también podéis hacerlo. Eso os da un segundito que vale, no es mucho, pero segundito más segundito más segundito de cada campamento, pues es una ventaja. Y al final os lo haréis automáticamente. Al principio a lo mejor se os queda con un poco de vida y tenéis que volver, pero al final lo haréis automáticamente. También, aparte de eso, tenéis que tener en cuenta el gank de doble gank o cuádruple gank, es decir, que en una línea vayan todos. Si ves que tu mid va abajo a gankear, tú también puedes ir, y eso hacen que sean 4. Ya si encima el top hace teleport, un gankeo de 5 personas contra 2 es brutal y da una victoria aplastante si sale bien. También gankear a otras líneas cuando su jungla va a gankear hace que se convierta en un 2 contra 2 inesperado. O tu compañero sobrevive, o los matáis a los dos, o matáis a uno, o sale horrible y morís los dos, pero eso es mucho más raro. Es mejor un 2 contra 2 que un 1 contra 1, o que un 2 contra 1, obviamente. Y bueno, realmente me queda poco más que decir, he intentado explicarlo todo de forma concisa y clara. En otros vídeos explicaré cómo se gankea, porque eso es un capítulo entero, se puede gankear de muchísimas formas. Y espero que os sirva, que os guste, suscribiros si queréis ver más vídeos, dadle a me gusta si os ha gustado, comentadme por favor, y ya si queréis poneros en Twitter y todo eso, pongo debajo de la descripción el Twitter. Nos vemos.